Tal como siempre, es un gusto que nos acompañe en esto que es La Nicolaita, es el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludo con mucho gusto a nuestros amigos que nos escuchan a través de XSV Radio Nicolaita, la emisora de nuestra máxima casa de estudios. Tenemos 30 minutos de información. Comenzamos. En un acto de solidaridad se unieron la rectoría y los sindicatos de profesores y de empleados, así como estudiantes, realizaron una manifestación pacífica para protestar en contra de la reforma a la ley orgánica de nuestra máxima casa de estudios. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo tiene como funciones sustantivas la docencia, la investigación científica, la difusión de la cultura y la extensión universitaria, cumpliendo con la finalidad esencial que es la de servir al pueblo, contribuyendo con su quehacer diario en la formación de hombres calificados en la ciencia, la técnica y la cultura. Además, se ha colocado como una de las universidades públicas más importantes del país por su calidad en los programas de posgrado y la acreditación de sus licenciaturas. Así lo dijo el rector Medardo Serna González posterior a la marcha multitudinaria que encabezó acompañado de los representantes de los sindicatos de profesores y de empleados, así como de estudiantes y funcionarios, siendo la banda de guerra y los estandartes de cada una de las dependencias nicolaitas quienes abrirían la marcha que partió del Colegio de San Nicolás con rumbo al Honorable Congreso del Estado, donde entregarían un documento en el que se manifestaba el derecho de autonomía universitaria y el rechazo a toda modificación unilateral a su ley orgánica o al establecido por los contratos colectivos de trabajo. Posteriormente a la rueda de prensa, acompañado por ambos dirigentes sindicales, el presidente de la Comisión de Rectoría, Fernando Juárez Aranda, y los exrectores Jaime Hernández Díaz y Napoleón Guzmán Ávila, dijo que la universidad pública en general ha sufrido en los últimos años un ataque sistemático que las ha debilitado, disminuyendo su capacidad para atender las necesidades a las que debe responder. Esto se ha recrudecido con la crisis financiera que intencionalmente, desde 2013, se ha provocado con sucesivas reducciones a las asignaciones en los presupuestos anuales y que en 2017 paralizó parcialmente sus actividades adjetivas y sustantivas. Añadió que las reformas propuestas por el Congreso del Estado van en contra de la autonomía de la universidad y de la educación pública, ya que estaban buscando en ese momento adicionar párrafos al artículo 143 de la Constitución del Estado para regular la asignación presupuestal a la Casa de Hidalgo y el cual no podrá ser inferior al otorgado en el ejercicio inmediato anterior. También incluía en los artículos transitorios un absurdo condicionamiento al cumplimiento en 45 días naturales de la llamada reingeniería administrativa, que implicaría la modificación sustancial al régimen de jubilaciones y a las prestaciones laborales pactadas en los contratos colectivos de trabajo, así como la reorganización de las casas del estudiante. Medardo Serna González dijo: "Hoy los nicolaitas hemos dado una lección de unidad, donde las diferencias no nos dividen, al contrario, nos enriquecen y nos hacen más fuertes. Hemos demostrado que son más las coincidencias que nuestras diferencias. Tenemos una alianza que no se centra en un interés personal. Es el interés de una universidad michoacana que hoy está por encima de cualquier otro". Posteriormente, en el aula mater del Colegio de San Nicolás, en rueda de prensa, el rector Medardo Serna González, en compañía de los representantes sindicales nicolaitas, el presidente de la Comisión de Rectoría, Fernando Juárez Aranda, y los tres rectores, José Napoleón Guzmán Ávila y Jaime Hernández Díaz, el rector hizo un llamado al respeto a la autonomía universitaria. Lejos de favorecer a nuestra universidad, el proyecto de decreto no le otorga ningún beneficio y, por el contrario, atenta contra el principio de progresividad y los derechos fundamentales de toda la comunidad universitaria, motivo por el cual el Honorable Consejo Universitario, las autoridades universitarias, los sindicatos conformados por trabajadores académicos y administrativos, así como los estudiantes, nos manifestamos en contra del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se pretende reformar el artículo 143 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, especialmente del apartado
de sus artículos transitorios. Rechazamos cualquier reforma que implique una modificación unilateral que violente el Estado de Derecho, la autonomía universitaria y las garantías consagradas en los ordenamientos jurídicos, consecuencia de grandes luchas y procesos históricos. Los sectores que conformamos la comunidad nicolaita convocamos a la sociedad en general a la defensa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de su autonomía, de su oportunidad, suficiencia y certeza presupuestales. Reiteramos nuestra disposición al diálogo para encontrar una solución conjunta en beneficio de nuestra máxima casa de estudios. Por su parte, el secretario general del Sindicato Único de Empleados de la Casa de Hidalgo, Eduardo Tena Flores, dijo que estar juntos con la máxima autoridad, que es el rector, es una solidaridad por la universidad. La universidad hoy nace diferente. Me parece que es importante que hoy cambiemos todo esto, que hoy ustedes, los medios, nos ayuden informándole a la Universidad Michoacana que hoy nuestra Universidad Michoacana, igual que insisto, en el 63, en el 66, en este recinto, en esta mesa, un rector valiente, igual al que tenemos ahora, y no necesito hablar bien del rector, no tengo compromiso con él, pero puso aquí una bandera que decía universidad o muerte. Y toda la universidad vivió, luchó y está viva, y hoy estamos dispuestos a hacer lo mismo. Hoy la universidad cambia y haremos mesas de trabajo, y si hay necesidad de reformar las jubilaciones y pensiones una vez que se nos demuestre que es a partir del déficit, que eso atribuye el déficit de la Universidad Michoacana, los sindicatos tendremos que estar en una mesa discutiendo y si es necesario reformar lo que quieren los famosos diputados, pero este no es el momento, este es el momento de la defensa y de la unidad de la Universidad Michoacana. Vamos a una pausa y al regresar tenemos más información que se genera alrededor de nuestra máxima casa de estudios. Ya volvemos. Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vengo a invitarlos a formar parte de la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo cuenta con 43 licenciaturas, 7 planteles para bachillerato y 17 nodos por todo el estado. También tenemos el sistema escolarizado abierto y el sistema escolarizado a distancia. Ingresa a la página www.mich.mx para conocer nuestra convocatoria. Se encuentra abierta hasta el 17 de mayo y sé parte de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por otra parte, el segundo patio del Colegio de San Nicolás se engalanó con la ceremonia de conmemoración del 265 aniversario del natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla. Estos son los detalles. El mundo moderno requiere de un Hidalgo contemporáneo. Así lo manifestó Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien fungió como orador oficial de la ceremonia para conmemorar el 265 aniversario del natalicio del padre de la patria. Y es que lamentó que en pleno siglo XXI aún persistan prácticas esclavistas. Por parte de la planta docente y el alumnado del Colegio de San Nicolás, hicieron uso de la voz Nadia Maldonado Villanueva y Germán Orozco,
quienes coincidieron en señalar a la educación y a la libertad como el legado máximo que Miguel Hidalgo sembró en los nicolaitas. Esta ceremonia fue presidida por el rector de la máxima casa de estudios de la entidad, Medardo Serna González, el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, representando al gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, Silvia Mendoza Valenzuela, delegada federal de la SEP, además de contar con la presencia de ex-rectores, personal directivo, académico, administrativo y estudiantil universitario. Por otra parte, la Casa de Hidalgo signó convenio de colaboración con el Tecnológico de Estudios Superiores del Valle de Bravo, donde la Facultad de Tecnología de la Madera y la División de Ingeniería Forestal trabajarán en proyectos para frenar las emisiones de dióxido de carbono. La Universidad Michoacana y el Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo signaron un convenio de colaboración para que las Facultades de Ingeniería en Tecnología de la Madera y la División de Ingeniería Forestal unan esfuerzos para la producción de proyectos que ayuden a frenar emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Al respecto, Medardo Serna González, rector de la Casa de Hidalgo, manifestó que este tipo de proyectos deberán complementarse con el aporte de otras facultades e instancias gubernamentales para ponerse en práctica. En su oportunidad, el director del Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo, Crescencio Reyes Hernández, agradeció la colaboración para facilitar la movilidad estudiantil y estancias académicas de profesores en la División de Ingeniería Forestal de la institución a su cargo. El convenio permitirá fortalecer el área común de investigación en beneficio de la preservación de los bosques en México. Esta semana se realizó el Seminario de Cultura Mexicana en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estos son los detalles. Con la apertura del Seminario de la Cultura Mexicana en la Universidad Michoacana, se fortalece la misión de difundir en esta institución educativa, afirmó el rector Medardo Serna González al inaugurar la semana de conferencias dictadas por miembros de esta distinguida asociación, encabezada por Silvia Molina. Durante este acto, la Casa de Hidalgo recibió una donación de 200 títulos escritos por miembros fundadores del seminario que a través de su existencia han sido difusores en todo el país de la cultura y el arte mexicano, cuyos ejemplares quedarán a consulta de todos los universitarios y la sociedad en la Biblioteca Pública de la Universidad Michoacana. En su oportunidad, la directora del Seminario de Cultura Mexicana, Silvia Molina, externó el honor de colaborar con la institución nicolaita y precisó que se tienen 65 corresponsalías en todo el país con las que se ha difundido la cultura y el arte en el territorio nacional. Cabe señalar que posterior al evento inaugural, la presidenta del seminario disertó sobre aspectos de la historia de Mariano Matamoros, mismos que plasmó en una novela de su autoría. Por otra parte, la doctora Yasnar Roldán Valderrama impartió la conferencia El discurso presidencial de Salvador Allende como narración histórica de su gobierno 1970-1973. Como parte de las actividades a realizar durante su visita a la Universidad Michoacana, la doctora Yasnar Roldán Valderrama de la Universidad Austral de Chile impartió la conferencia titulada El discurso presidencial de Salvador Allende como narración histórica de su gobierno 1970-1973, un análisis desde la lingüística sistémico-funcional. Durante la charla, realizó un análisis de los discursos del presidente chileno y abordó el periodo presidencial de un hombre que forma parte de la historia reciente del país sudamericano. Los discursos de Allende, en particular los que comprenden el periodo entre septiembre de 1970 y 1973, dijo, construyen e interpretan el contexto social y cultural de Chile y en la actualidad son citados para presentar alternativas de cambios profundos en las democracias restringidas y con alta desigualdad. Por otra parte, el Departamento de Idiomas nos hace una invitación al primer coloquio de investigación, docencia y aprendizaje en lenguas extranjeras, con el objetivo de crear un punto de encuentro para fortalecer el intercambio de ideas entre la comunidad nacional e internacional involucrada en la enseñanza de idiomas. Rafaela Solís Muñoz nos da más detalles. Buenos días, comunidad universitaria. El día de hoy estoy haciéndoles una invitación al coloquio de investigación, docencia y aprendizaje en lenguas extranjeras. Con motivo del aniversario 40 del departamento,
Se está convocando un coloquio del 28 al 29 de junio de este año para que sea un punto de encuentro, intercambio entre la comunidad y formar redes del conocimiento y que la comunidad de lenguas empiece a establecer comunicación con otras universidades, tanto de Michoacán, de México, como del mundo. Las líneas de investigación que nosotros elegimos en este evento tienen que ver con el aprendizaje, la enseñanza precisamente de las lenguas en el mundo. Estamos utilizando la línea de la cultura junto con la lengua. Está organizado en diferentes mesas de trabajo, pero también en clases abiertas de diferentes idiomas para que el público asistente y los ponentes tengan la oportunidad de presentar a un maestro en árabe, ruso, en francés, en alemán y tengan conocimiento de lo que se ofrece en el departamento. También tenemos un eventos culturales, se va a presentar el día jueves un grupo de danza, Bellas Artes de aquí de la universidad. Y el día viernes tendremos a las cocineras tradicionales en una muestra gastronómica. Entonces, están todos invitados a este coloquio, es la primera vez que se oferta, entonces estamos muy interesados en que la comunidad participe en este tipo de eventos. Después de la pausa, más detalles que acontecen a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nos encontramos ya en la entrevista y se encuentra en el estudio el doctor Carlos Alberto León Patiño, quien es el director de planeación institucional de nuestra máxima casa de estudios. Con él vamos a hablar acerca de lo que su dependencia lleva a cabo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días y gracias por esta invitación. Al contrario, gracias por acompañarnos aquí los Nicolaitas. Doctor, coméntenos qué es lo que se lleva a cabo en la dirección que usted comanda aquí en la Universidad Michoacana, que es la Dirección de Planeación Institucional. ¿Cuáles son los trabajos principales que se llevan a cabo? Sí, mira, la Dirección de Planeación Institucional, de acuerdo al actual organigrama de nuestra universidad, depende directamente de la rectoría. Esta dirección está conformada por 4 departamentos. Lo voy a platicar un poquito para entender de qué se trata. Un departamento tiene que ver con proyectos institucionales. La Dirección de Planeación es el ente universitario a través del cual gestionamos y logramos bajar recursos extraordinarios, son recursos no regularizables, concursamos por ellos y de ello depende mucho la movilidad que se hace de los estudiantes y de los profesores, ya sea en el ámbito nacional o internacional, para congresos o para estancias. Muchos de los servicios de mantenimiento mayor y menor, la adquisición de accesorios, reactivos, insumos, entre otras. Y tenemos un departamento encargado de ello. Hay un departamento también que es el de planeación y evaluación. Hace las veces de mucho contacto con el exterior. Planeación universitaria es eso, es una cara hacia el exterior de la universidad en términos de gestión. Está muy atenta también a las auditorías de matrícula, por ejemplo, con la Auditoría Superior del Estado de Michoacán o Federal, de acuerdo a los procedimientos con los cuales tenemos que cumplir con transparencia. Hay 2 departamentos más, uno que es el de estadística y otro que es el de seguimiento e indicadores. Alguna de las cosas que hacen ellos es justamente a través de indicadores estar generando la numeralia de la universidad, porque la gestión que nosotros realizamos en términos del impacto académico es que podemos bajar recurso. Necesitamos, por tanto, quien nos genere estos indicadores. Ahí se realizan también muchos de los estudios de la universidad respecto a las nuevas carreras,
las actuales 8 carreras nuevas que hemos generado en los últimos tres años, los estudios de factibilidad y pertinencia se desarrollan dentro de estos departamentos. Entre otras cosas, esas son las actividades que nosotros realizamos. Doctor, sin duda alguna es un área donde se trabaja ampliamente respecto al desarrollo de nuestra máxima casa de estudios, pero nos gustaría que nos comentara para que la gente se diera cuenta más o menos específicamente actualmente en qué proyectos se están laborando. Mira, los proyectos actuales, entre otros, y de los más destacados, por instrucción del señor rector y en aras de contribuir a incrementar la cobertura y además de tener una mejor y mayor oferta dentro de los programas de nivel superior en la Universidad Michoacana, estamos trabajando actualmente con dos proyectos. Uno es de una licenciatura en antropología y el otro es de una licenciatura en agronegocios. Este segundo es para la Facultad de Agrobiología en Uruapan y estamos terminando el trabajo en espera de que pase a las instancias del Consejo Universitario para su aprobación y esperemos que comenzando el año 2000, el ciclo escolar 2018, pueda ser parte de la nueva oferta de la universidad. Estamos también ejecutando el fondo del PFCE, que es el proyecto del fondo para elevar la calidad educativa. Este es un fondo en el cual, además de apoyar en el mantenimiento de equipo, en la adquisición de algunos accesorios, tiene mucho que ver con todos los planteles del nivel posgrado y licenciatura en nuestra universidad, puesto a que a través de él se provee de muchos suministros, como puede ser reactivos. Con este proyecto pagamos incluso, por ejemplo, los servicios por patentes. Es muy diverso y son de los principales proyectos que tenemos ahorita en la agenda. Doctor, sin duda un área muy amplia en la que tenemos que ampliar, valga la redundancia, también nuestra entrevista y nuestra información aquí en los Nicolaitas. Me gustaría que nos platicara cuáles son los proyectos a futuro o cómo se proyecta la dirección que tiene usted a su cargo actualmente. Mira, una de las cosas muy importantes que es una actualidad y sobre todo estamos marcando lo que será el futuro, no únicamente del campus de Ciudad Universitaria, sino de otras muchas de las unidades de la propia universidad, es que también a través de planeación institucional estamos a cargo del Fondo Extraordinario FAM, que es el Fondo de Aportaciones Múltiples en su vertiente de construcción de espacios educativos dentro de la universidad. Si ustedes notan, en lo que va del actual rectorado se ha hecho mucho trabajo en obra. Hacía bastante tiempo que por razones diversas y algunas ajenas a la universidad no teníamos el flujo económico como ahora lo tenemos, el flujo financiero para nueva obra. De hecho, comento, este año 2018 es el año en el cual vamos a tener la mayor bolsa de fondos para infraestructura. Estamos desarrollando bastante obra exterior, tenemos que mejorar las condiciones para una mejor convivencia, aprovechar mejor nuestros espacios abiertos y también para proveer de mejor seguridad al campus de Ciudad Universitaria. Lo estarán viendo próximamente. La obra llega también a las unidades de Ciudad Hidalgo, particularmente en la posta, llega en el área de los posgrados, las licenciaturas, incluso en las preparatorias. Esa es una parte importante para nosotros y que tiene que ver mucho con la planificación de lo que pretendemos hacia el futuro de nuestra universidad en todos sus espacios y sobre todo de proveer un acceso controlado que nos dé mayor seguridad y mejores condiciones para el desempeño de todas nuestras actividades. Bueno, doctor, hemos llegado casi al final de la entrevista. Quisiera que nos comentara algo que usted considere importante que la gente deba conocer acerca de la dirección que usted maneja, que es la dirección de planeación institucional de nuestra máxima casa de estudios y que es importante dar a conocer. Bueno, como todo universitario, además de sentirme muy orgulloso a estar al frente de esta dirección, yo quiero invitarlos, la Dirección de Planeación Institucional, para cualquier necesidad que ustedes tengan. Estamos ubicados en el edificio Q, en su planta alta. El segundo piso corresponde a Planeación Institucional, la parte baja es Control Escolar. Tenemos muchos proyectos, hay mucho en lo cual participar. Yo quiero hacer extensiva una invitación a todos los universitarios porque estamos próximos a lanzar un sistema institucional de indicadores en los cuales es una manera de mostrarnos hacia la sociedad qué es lo que hacemos, cómo impactamos y lo bien que podemos formar con mucha calidad a todos nuestros estudiantes. Ahora que ya tenemos 26 programas acreditados a nivel licenciatura, tenemos más de 60 programas en el nivel posgrado, el 75% de ellos reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Somos la universidad número uno entre las universidades de los estados en competitividad en los posgrados. Entonces,
fortalezcamos estos indicadores, hagamos el mejor esfuerzo por nuestra universidad, y es la manera en que pueden ayudar en el caso de planeación institucional para que tengamos mejores herramientas de gestión en beneficio de todos los universitarios. Muchas gracias, doctor. Esta es una oportunidad para dar a conocer un poco más amplio lo que se genera en nuestra máxima casa de estudios, y seguramente en los Nicolaitas estaremos informándoles precisamente de todos esos proyectos que llevan ustedes a cabo. En su oportunidad estaremos generando la información para todos nuestros amigos que nos siguen a través de radio y televisión. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. De esta manera hemos llegado al final de Los Nicolaitas, el programa de nuestra máxima casa de estudios. Les recuerdo que estamos en Facebook, YouTube y Twitter para que nos vean, si es que tienen la oportunidad de checarnos en nuestras redes sociales. Yo les agradezco su atención y nos vemos en próximas emisiones. Hasta luego.